A ver si te he entendido bien. Me estás diciendo que el psiquiatra, al darme la medicación que me ha dado, me ha ayudado en este sentido. No lo sé. Això és un reflexo del teu interior. Sí, però és que aquest interior ho he tingut sempre, tota la vida. El que passa que no aflorava, però ho he tingut sempre, eh? O sigui, de veritat, o sigui, no és per desmerecer a mi psiquiatra, que no se lo merece, al contrario, le estoy muy agradecido, pero me parece que no va por ahí. Esto es todo lo que yo he estado reprimiendo durante 32 años por una obcecación absurda que dije, no voy a pintar más. Pero que ha salido lo que yo de verdad llevaba dentro y lo que siempre tendría que haber hecho, en Igual el realidad. tratamiento ha ayudado, el ¿Eh? tratamiento puede haber Hombre, ayudado. claro, me ha ayudado a que pudiera coger un pincel y mojarlo en agua. O sea, claro que me ha ayudado, claro, en este sentido sí, pero no en un sentido de contenidos, no, no. O sea, me ha dado, digamos, la energía para poder pintar cada día, esto sí, pero no ha alterado mi percepción de lo que tiene que ser el arte, no. En este sentido, no. ¿Tú cap on vas ara? Quina direcció? Què estàs fent d'aquí 10 anys? Home, d'aquí 10 anys no t'ho puc dir perquè igual no estic viu, però aviam, Ja ens entendré. el que estic fent ara és pintar algo que si m'haguessin dit que ho pintaria fa 30 anys, hagués dit que aquesta persona, o sigui, o m'odiava o estava rematadament boig. Estic pintant nusos femenins. ¿Vale? O sea, tengo al señor Bonar aquí, ¿vale? Todos desnudos de Bonar, a un matiz, y ahora me ha dado por aquí. Y claro, voy a hacerlos en tamaños más grandes para que prácticamente sean de tamaño real. O sea, el mismo color, las mismas pinceladas, las mismas texturas, las mismas veladuras, Pinturas con modelo, pinturas de caballete, hombre, digamos. Ramón, por favor, que estamos en el siglo XXI. No, pregunto. No, hombre, no. Pues coges una fotografía, la pones en un proyector y entonces dibujas directamente en la tela y entonces te pones a pintar, coño. O sea, No. como se hacía en el siglo XVII. Pero ¿cómo has hecho una defensa tan aferrizada, digamos, de la pintura clásica? Tal. No, 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 no. Defensa aferrizada, no. Pensaba que No, pensabas no. O tomar, sea, a mí lo hacerlo que en me gusta es serio. pintar. Lo que no me voy a volver loco es para encajar unas proporciones de una cara a un cuerpo cuando tengo un proyector que me lo hace en 2 segundos. O No, sea, es que ya. sería absurdo. O sea, es decir, es aquello de decir, bueno, no, El hombre. famoso proyector de cuerpos opacos, que se No, llama. es un No. proyector de vídeo. O sea, cuando tú te bajas una película y te la proyectas en la pared, pues es lo Y ya, mismo. vale. Es lo mismo, o sea, pero ¿para qué engañar a la gente? Es que además lo único que hace son contornos. O sea, es decir, no, es una habilidad tonta tener lo que dibujar alzado en Pero mano. hay voluntad de pasar al cuerpo humano, digamos, ausente Hombre, en todo esto. Vale. claro. Y formalmente serán muy parecidos a todo lo que estamos viendo aquí, pero lo curioso es un retorno a estilos o géneros, llámame como quieras, que no están para nada, entre comillas, de moda en los circuitos de arte. O sea, si ya por ser pintor te encuentran como un tipo sospechoso, imagínate No, uno que no, ahora se pone a pintar no. desnudos. Desde Barcelona vuelve a ser trendy ser pintor. Desde No sé Schnabel qué percepciones tienes tú, pero te aseguro que sigues en casa escribiendo novelas. Y ¿eh, Ramón? No. No, no hay ninguna. Mira, en No, el Barcelona. pintor como estrella es un fenómeno de los 80. De nuestro amigo Barceló, Schnabel, Sí, claro. Clemente, toda la pandilla de Nueva Los York. cuales todos han desaparecido del mapa. Os dedica a otro. De hecho, Schnabel es mejor director de cine que pintor. El mundo actual poco tiene que ver con todo esto, ya me parece. Entonces, como que yo ya me considero un prejubilado digno, o sea, ya hago pues esto, ahora me da por hacer desnudos femeninos y me voy a tirar 2 años haciendo esto. Y me lo pasaré teta de cojones y si a alguien le gusta, seré el hombre más feliz del mundo. Y si no, pues mientras te guste a ti. Hombre, claro, o sea, para mí lo importante es que una pintura me llene muchas horas. O sea, que sea un proceso muy lento. Esto para mí sí que es muy importante. Porque si no, no sabría qué hacer con tantas horas que tiene el día, ¿me entiendes? Y de la velocidad que te va el cerebro. Exacto.
Exacto, porque el problema es que la velocidad del cerebro es mucho más rápida que no va de la mano, claro. Pero digamos que ahora, digamos, mi próximo objetivo es, bueno, tengo empezado 2-3 ya. O sea, no vamos mal, o sea, que será los próximos 2 años entrar a saco con este tema. Bien. Y me imagino, tal como van las cosas, que Manolito morirá en la silla de ruedas con la máscara de oxígeno y dándole a los pinceles, seguro. Dios mío, qué imagen tan tenebrosa. Que alguien pregunte algo, me ha deprimido con esta, respuesta. Hombre, perdona. Res, què vols que digui? Soc un dels 100-200.000 pintors que deuen haver-hi a Espanya i el resto del món és incalculable. Què vols que diguin? Res. Home, és que si diguessin alguna cosa seria horrorós. Home, perquè el Ramon és un amic meu i em coneix. Som amics des del 78, hi ha una amistat entranyable. Jo volia fer un retrat del personatge, però el que dic, la història de cap de nosaltres... Aviam, jo et seré molt franc. Jo aquests dies estic parlant amb molts artistes d'un projecte que vull posar en marxa aviat i tal, i hi ha una cosa que la majoria d'artistes no entenen. O sigui, jo, a casa meva, no tinc ni una obra que jo hagi fet. O sigui, còpies de les pel·lícules no en tinc. Pressbooks no en tinc, retalls de premsa no en tinc, quadro meu anterior a ara no en tinc ni un. O sigui, és a dir, no m'agrada conservar els records físics de les coses. Llavors, què vull dir-te amb això? Que quan veig que els meus amics artistes tenen cents, milers d'obres seves magatzemades, guardades, jo és que no ho puc entendre. O sigui, jo prefereixo més vendre aquest quadre per 100 euros, que és el que m'ha costat al Marc segurament, que no guardar-me'l a casa meva. Però no pels diners, sinó que jo no vull això. O sigui, jo he disfrutat molt fent-lo, m'entens o no? Però jo no vull anar guardant peces, és que em sembla absurd. Llavors, bueno, si el món té una lògica, que és una lògica de mercat, i això no s'ha pogut vendre al seu preu, doncs es ven al preu que sigui. Perquè jo no tinc cap interès en guardar-lo. Per què? Perquè a la meva filla o al meu fill li passaria el mateix que li ha passat als grans col·leccionistes d'art del món, que quan han heredat diuen me cago en la puta el favor que m'ha fet el meu pare deixant-me aquí aquesta col·lecció. Per què? Perquè què fas amb les obres d'art? A los encantes, entonces más que un día corriendo a alguien. Claro, o sea, ¿entiendes o no? Te vendrá uno de estos de guardamuebles, te pagará 1.000 euros y se llevará un camión que luego terminará todo, vete a saber dónde. Hombre, claro. Bueno, pues que tira posteridad te la pela, claro. Bueno, pues entonces... Como mucha gente, como muchísimos. Pues entonces quiero decirte con esto que a mí lo que dirá la historia, yo tengo la conciencia muy clara que cuando la palme dejará de interesarme todo. O sea, que digan lo que quieran. Pero te absolverá como a Fidel. Yo creo que sí, porque en el fondo he sido buena persona. Eres mejor persona que Fidel. Si le absolven a él... Quin mundillo. Jo visc a casa meva, no tinc mundillo. O sigui, no entenc la teva pregunta. Que vulgui entrar en què? No, bueno... Jo podria dir que no... Segur que si realment als finals dels 70, principis dels 80, van ser molt divertits, i una època especial, o és que jo tenia 20-22 anys i em passava de puta mare perquè tenia aquesta edat, i qualsevol tio a aquesta edat... Sí que vam tenir la sort que va coincidir en una època molt concreta, que és la fi d'una dictadura, el començament d'una, diguem-ne, democràcia, uns canvis socials molt potents... Diguem-ne, vam tenir sort amb l'època. Ara... Jo crec que el més important és ser jove, que no l'època concreta que et toqui. Home, si tens la sort de tenir 20 anys l'any del Festival de Woodstock, doncs tot això que te lleves, no? Alguna pregunta més, senyors? O podem sortir a fumar ja tots plegats? Si algú vol prendre una cervesa, em penso que n'hi ha, no? I si no, moltes gràcies per haver vingut a tothom. Gràcies.